Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer un presupuesto, pero primero vamos a entender de qué forma algunas personas lo hacen. Y no, rapidito vamos a explicarle. Como ven, tenemos estos sobres eh, a manera de figura geométrica, me costó eso. Por ahí, gracias por los comentarios positivos o negativos. Y cada sobre representa lo que, pues, normalmente hacemos con nuestro dinero. En este ejemplo tenemos, pues, lo que es gasto, cosas, gustos. Y quién sabe qué. A veces uno cuando recibe la quincena lo primero que hace es, pues, pagar lo que es el gasto. ¿Qué es el gasto? Supongamos que es el súper, la comida, lo que uno compra en la tienda. Y a ese le doy eso, ¿no? Bueno, vamos a quitarle. Es mucho, ¿no? Es mucho. Y vamos a ponerle ahora lo que son las cosas. Cosas le ponemos este dinero, ¿no? Y luego le damos a gustos, ¿no? Porque trabajo, me merezco un gusto. Ok, aquí va el gusto. Y otras cosas, quién sabe qué. Bueno, ese quién sabe qué, pues vemos, es algo de dinero. ¿no? Y así sucesivamente. No sabemos ni cuánto, cuánto le damos, ni cuánto ponemos, ni cuánto le quitamos. Por eso es muy importante que aprendemos. Aprendamos perdón. a ver cómo se maneja el dinero. Si no vamos a tener esos signos de interrogación, gano mi quincena. ¿En qué lo gastas? En cosas. ¿En qué lo gastas? En mis gustos. ¿En qué lo gastas? Pues es el gasto. Y algunos más, más perdidos, de más para allá que para acá, es en quién sabe qué. Y yo creo que es una respuesta, pues, no es válida, ¿no? Porque, pues, ya nos costó trabajo ganarlo, trabajo este, conseguir ese su sueldo y para que todo se vaya en quién sabe qué. Pues no. Hoy vamos a aprender cómo hacer un presupuesto de manera sencilla, rápida y práctica que cualquier persona puede empezar a hacer. Y yo creo que lo simplifiqué tanto que hasta, no sé, un chavo de 12, 13 años, 14 años lo podría hacer. Y pues vamos a ver en la siguiente toma cómo hacer ese presupuesto. A ver si ya le damos un poquito más de forma a este presupuesto. Vamos a continuar y ahora sí vamos a darle forma al primer. Eh ...conocer qué es lo que debemos tener... Primero, ...primero que nada vamos a tener esta parte... ...que me gustaría que la viéramos... ...que es el ahorro... ...de un 10 a un 20% tú decides lo que deseas ahorrar... ...esto contemplarlo para futuras inversiones... ...y generar un poco de ganancia... ...o bien para tenerlo como un fondo de emergencia... ...en dado caso que te llegues a enfermar... ...perder tu trabajo... Eh, ...por ejemplo en esta pandemia... Alguna, ...algún tipo de problema que tú llegues a tener... ...pues para eso te va a servir este ahorro... ...y lo vamos a poner aquí... Este, como dice, dice que es el primero. Vamos a poder ahorrar ese 10%. Pero, oye, Alberto, como a mí no me va a alcanzar, y tú hazlo. Vas a ver de alguna manera que sí te va a alcanzar y te vas a ajustar a tu presupuesto. Es más, hasta algunos yo creo que les va a sobrar, siempre y cuando le demos forma. Vamos con el siguiente rubro. No podíamos trabajar, Si no, pues comemos. Vamos a hacer la lista de la alimentación. Es el súper hacer una lista, ver lo que necesitamos, los que no Y si podemos eh, cambiar algunas marcas líderes por unas marcas Por ejemplo el café, eh, galletas o algo así Podemos cambiarlo y ahorrar un poquito más de dinero Para que nos alcance en el primer rubro okay. Segundo punto es la alimentación Vamos a ponerlo acá Bueno, pues ya ahorramos, ya comimos, ya estamos tranquilos ¿Qué falta? Pues los servicios, sin servicios no hacemos mucho Servicios como agua, luz, internet, gas, la renta, etcétera, tienes que apartarlos para evitar malgastar ese dinero y que no nos alcance. Vamos a ponerlo en el tercer punto. Ok, vámonos por acá. Y el último, oye, pero pues necesito divertirme, salir, pasear, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos eso contemplado y lo vemos en esta forma: que es el entretenimiento. Lo podemos observar con algunos ejemplos. Hay Netflix, Spotify, juegos, suscripciones, etcétera, etcétera. Tú decides en qué gastarlo. Incluso las abritas y las gallitas lo puedes contemplar aquí. No son recomendables, pero pues es una manera de ahorrar ese dinero. Ahora sí, vamos a empezar a repartir ese dinero. Como podemos ver, aquí tenemos un presupuesto ya un poquito más detallado con otros rubros, pero en general tiene los más importantes que habíamos hablado. Es Vital que los conozcas, que lo apuntes y que hagas una medición de realmente lo que tú planeas gastar contra lo que realmente gastas. En esta plantilla podrás ver si realmente tienes un ahorro o realmente necesitas de algún tipo de tarjeta de crédito para poder solventar tus gastos diarios o mensuales, como podrás ver. Espero que les haya ayudado y les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima.